El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Nacional, licenciado Ricardo Álvarez, visitó la comunidad garífuna de San Bocric, en el departamento de Atlántida, para hacer el lanzamiento oficial de uno de los candidatos a diputado por el departamento, el reconocido futbolista nacional e internacional, Tyson Núñez. Claro, mira, esta es una manera de poder darle la bienvenida a una gloria del fútbol hondureño, que humildemente digo ha aceptado sumarse al movimiento Salvemos Honduras. Le decía a Tyson en el camino que si él no hubiera tenido posiblemente los dotes del fútbol, a saber dónde estaría. Y no es que quiero menospreciar esto, pero el futbolista profesional como es alguien que tenemos que admirar, es alguien que tenemos que respetar. Y cuando dan un paso para meterse en la política, siendo la democracia tal vez la menos peor de todas las maneras de elegir presidentes y alcaldes y diputados, que tome esta decisión, esto es bueno para Honduras, esto es bueno porque genera espacio, esto es bueno porque acá hay oportunidades. Por su parte, el coordinador departamental de Salvemos Honduras, Carlos Aguilar, manifestó que trabajarán duramente para lograr esta diputación. Contento y alegre estar acompañando a Ricardo Álvarez, a la próxima alcaldesa también de la ciudad de La Ceiba, la abogada Carmen Rivera de Muñoz, una gran cantidad de correligionarios, amigos que nos han acompañado a esta hermosa comunidad de San Bocric, donde hoy hacemos público y oficial el lanzamiento de Milton Omar el Tyson Núñez, una persona muy querida no solamente en La Ceiba y en su comunidad, sino en todo el departamento de Atlántida y en toda Honduras. El reconocido futbolista nacional e internacional Tyson Núñez manifestó que luchará arduamente por el desarrollo de Atlántida. Bueno, puede ser algo nuevo, pero de lo cual pues uno tiene que ir empapándose, y creo que de una u otra forma era una de las metas, aunque uno las tenía calladas. Pero creo que es algo importante pues sumarse a la campaña, sobre todo a la idea que tiene Ricardo Álvarez para su campaña. Un reporte enviado desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba.